Bien, students. Good morning, everybody. Good morning, class. Good morning. Welcome to the English First Class. Welcome to the English Class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Bienvenidos a cada uno de ustedes a su primera sesión de clases de inglés. Nuevamente, nos vemos en un nuevo último bimestre para ustedes, pues muchos de ustedes ya van a pasar a su otro grado, así que felicitarlos por perdurar y estar aquí con nosotros, ¿sí? Hay que recordarles, para los que son nuevos, también les doy la bienvenida, siempre dándoles algunas indicaciones. Sí, students, hay que recordar que es muy importante el uso de sus audios, ¿sí? Uno cuando ingresa en clases, ingresa con los audios apagados. Hay que tener mucho cuidado con lo que emites, porque siempre te recordamos que esta clase está siendo grabada. Entonces, todo lo que emitas va a quedar grabado. Así que mucho cuidado con ello. Lo segundo es que hay que recordar que es muy importante tu participación en clases. Hay que recordar que las clases no solo es para que te conectes y me escuches a mí hablando toda la hora. Recuerda que esta clase es participativa. Los puntos extras que tú te ganas es por participar e interactuar conmigo, más no por conectarte nada más. Tienes que participar, tienes que interactuar conmigo, opinar, dar tus opiniones, ¿sí? Entonces, dando estas indicaciones, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces, le doy, los reitero nuevamente mis saludos, muy bienvenidos a todos ustedes. Welcome to the first class. Good morning, everyone. Bien, para ello les he traído un video. Quiero que presten bastante atención porque les voy a hacer preguntas acerca de este video, ¿sí? Así que, please pay attention in this video, students. Okidoki. My name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a trabajar en las WH Questions, que son un grupo de preguntas muy comunes y de mucha utilidad. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Las WH Questions son un tipo de preguntas que tienen la peculiaridad de iniciar la pregunta con una palabra que comienza por WH, menos how. En general, la estructura de este tipo de preguntas es la siguiente. Cuando el verbo principal de la pregunta es el verbo to be, la estructura de la pregunta será WH question, seguido del verbo to be, seguido del sujeto y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, Where was Sarah yesterday? ¿Dónde estaba Sara ayer? Cuando el verbo principal de la pregunta no es el verbo to be, será necesario utilizar el verbo auxiliar do. La estructura de la pregunta será la siguiente. WH question, seguido del verbo auxiliar do, seguido del sujeto, seguido del verbo principal y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, What do you want to eat? ¿Qué quieres para comer? Las WH questions son las siguientes. What, que significa qué o cuál. Por ejemplo, para preguntar, ¿qué estás haciendo? Diremos, What are you doing? When, significa cuándo. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuándo llegó tu madre? Diremos, When did your mother arrive? Where, significa dónde. Por ejemplo, para preguntar, ¿dónde está mi chaqueta? Diremos, Where is my jacket? Which, significa cuál. Como ya vimos en otro vídeo, which se puede confundir con what, ya que los dos pueden ser traducidos como cuál. Pero la diferencia es que usaremos which cuando exista un número muy limitado de respuestas posibles. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuál es el tuyo, el rosa o el negro? Diremos, which one is yours, the pink one or the black one? Si quieres saber más sobre la diferencia entre which y what, te recomiendo que veas este vídeo donde profundizo sobre el tema. Dejaré el link en la descripción. Who significa quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿quién es tu hermana? Diremos, Who is your sister? Whose significa de quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿de quién es esta pelota? Diremos, Whose ball is this?
Como habrás observado, aquí la estructura de la oración ha cambiado, ya que colocaremos el objeto de quien queremos encontrar el dueño entre la WH question y el verbo to be. Whom significa a quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿a quién viste cuando estuviste en Mallorca? Diremos, Whom did you see when you were in Mallorca? Habrá veces que dudarás si usar who o usar whom. Un truco que te puede ayudar es que si la pregunta la puedes responder con him o her, entonces usarás whom. Y si la puedes contestar con he o she, entonces usarás who. Why significa por qué. Por ejemplo, para preguntar, ¿por qué no me ayudas? Diremos, why don't you help me? How es la única que no empieza por WH y significa cómo. Por ejemplo, para preguntar, ¿cómo me encontraste? Diremos, how did you find me? Recuerda, what significa qué o cuál. When significa cuándo. Where significa dónde. Which significa cuál. Who significa quién. Whose significa de quién. Whom significa a quién. Why significa por qué. How significa cómo. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? ¿Quién pintó ese cuadro? A. Whom painted that picture? B. Who painted that picture? O C. Who's painted that picture? Y la respuesta correcta es la B. Who painted that picture? ¿Cómo dirías? ¿Cuándo llegaron? A. When did they arrive? B. Where did they arrive? O C. What did they arrive? Y la respuesta correcta es la A. When did they arrive? ¿Cómo dirías? ¿De quién es este coche? A. Who is that car? B. Whose car is this? O C. Whose is that car? Y la respuesta correcta es la B. Whose car is this? Y por último, ¿cómo dirías? ¿Cómo lo hiciste? A. What did you do it? B. How did you do it? O C. Which did you do it? Y la respuesta correcta es la B. How did you do it? Y esto ha sido todo. ¿Tienes ahora más claro cómo formular las WH questions? Seguro que sí. Espero que me enviéis todas las preguntas que se os ocurran a nuestro mail o a través de nuestras redes sociales. Antes de irme, quiero mandar un saludo a Gerardo Sánchez, que tiene 8 años y me sigue desde Toluca, México. Bien, students. Entonces les pregunto, acerca de qué trató el video del día de hoy. Ahora sí pueden participar, pueden activar su audio. Los escucho. Miss, que se repita otra vez el video, ¿se puede? Sí, claro que sí, una vez más. Hay algunos que han ingresado recién a clases, ¿no? Bien, una vez más. Repito. Pero presten atención, sí, por favor, ya. Voy a ponerlo una vez más. Pay attention, please. Hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a trabajar en las WH questions, que son un grupo de preguntas muy comunes y de mucha utilidad. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Las WH questions son un tipo de preguntas que tienen la peculiaridad de iniciar la pregunta con una palabra que comienza por WH, menos how. En general, la estructura de este tipo de preguntas es la siguiente. Cuando el verbo principal de la pregunta es el verbo to be, la estructura de la pregunta será
WH question, seguido del verbo to be, seguido del sujeto y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, where was Sarah yesterday? ¿Dónde estaba Sara ayer? Cuando el verbo principal de la pregunta no es el verbo to be, será necesario utilizar el verbo auxiliar do. La estructura de la pregunta será la siguiente. WH question, seguido del verbo auxiliar do, seguido del sujeto, seguido del verbo principal y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, what do you want to eat? ¿Qué quieres para comer? Las WH questions son las siguientes. What, que significa qué o cuál. Por ejemplo, para preguntar, ¿qué estás haciendo? Diremos, what are you doing? When, significa cuándo. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuándo llegó tu madre? Diremos, when did your mother arrive? Where, significa dónde. Por ejemplo, para preguntar, ¿dónde está mi chaqueta? Diremos, where is my jacket? Which significa cuál. Como ya vimos en otro vídeo, which se puede confundir con what, ya que los dos pueden ser traducidos como cuál. Pero la diferencia es que usaremos which cuando exista un número muy limitado de respuestas posibles. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuál es el tuyo, el rosa o el negro? Diremos, which one is yours, the pink one or the black one? Si quieres saber más sobre la diferencia entre which y what, te recomiendo que veas este vídeo donde profundizo sobre el tema. Dejaré el link en la descripción. Who significa quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿quién es tu hermana? Diremos, who is your sister? Whose significa de quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿de quién es esta pelota? Diremos, whose ball is this? Como habrás observado, ¿qué pasó, Mi? Mi, se cortó el video. Mi. Profesora, se cortó el video. Se cortó el video. Se cortó el video. Profesora, se fue el video. Susana, cuando me va a llegar. Se fue la señal otra vez. Es la señal, es la señal. Es. La más señal, que estaba concentrándome. Yo también me estaba concentrando, ya estaba apuntando todo ahí. Ya. Se fue la profesora. Las señales, chicos. ¿Qué pasó, Miss? Miss, ¿qué pasó? Refriaje, creo, le ha agarrado. Se me fue todo lo que he aprendido. Ya no aprendo nada. No me digas. Tedita de fiesta, creo. Yo ya apunté más de la mitad ya. A ver, no hay. No hay ni menos aquí.
Students, ¿pudieron ver el video? No, mi. No, mi, si se fue. No, se cortó. Una vez más, ¿ya? Se fue la señal, profesora. Pensé que sí lo estaban viendo. Sorry, students. ¿Cuánto? Ya, ahora sí. Se pueden ver, ¿verdad? Ahora sí se puede visualizar. Sí. Sí, profesora. Sí, mi. Ya, ahora sí. Pay attention, please. Sí. No veo nada. My name is Mr. P. Y juntos vamos a aprender. Para el resto es igual, por ahí me dicen que no puede ver. Sí se puede ver, Miss. Sí, se puede ver. Ya, para debes tener problemas de conectividad, ¿sí? Ya tu problema de conectividad cosa de cada estudiante. Las WH questions, que son un grupo de preguntas muy comunes y de mucha utilidad. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go. Las WH questions son un tipo de preguntas que tienen la peculiaridad de iniciar la pregunta con una palabra que comienza por WH, menos how. En general, la estructura de este tipo de preguntas no es la siguiente. No se nada, profe. Cuando el verbo de la pregunta es el verbo to be, la estructura de la pregunta será WH question, seguido del verbo to be, seguido del sujeto y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, where was Sarah yesterday? ¿Dónde estaba Sara ayer? Cuando el verbo principal de la pregunta no es el verbo to be, será necesario utilizar el verbo auxiliar do. La estructura de la pregunta será la siguiente. WH question, seguido del verbo auxiliar do, seguido del sujeto, seguido del verbo principal y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, what do you want to eat? ¿Qué quieres para comer? Las WH questions son las siguientes. What, que significa qué o cuál. Por ejemplo, para preguntar, ¿qué estás haciendo? Diremos, what are you doing? When, significa cuándo. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuándo llegó tu madre? Diremos, when did your mother arrive? Where, significa dónde. Por ejemplo, para preguntar, ¿dónde está mi chaqueta? Diremos, where is my jacket? Which significa cuál. Como ya vimos en otro vídeo, which se puede confundir con what, ya que los dos pueden ser traducidos como cuál. Pero la diferencia es que usaremos which cuando exista un número muy limitado de respuestas posibles. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuál es el tuyo, el rosa o el negro? Diremos, which one is yours, the pink one or the black one? Si quieres saber más sobre la diferencia entre which y what, te recomiendo que veas este vídeo donde profundizo sobre el tema. Dejaré el link en la descripción. Who significa quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿quién es tu hermana? Diremos, who is your sister? Whose significa de quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿de quién es esta pelota? Diremos, whose ball is this? Como habrás observado, aquí la estructura de la oración ha cambiado, ya que colocaremos el objeto de quien queremos encontrar el dueño entre la WH question y el verbo to be. Whom significa a quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿a quién viste cuando estuviste en Mallorca? Diremos, whom did you see when you were in Mallorca? Habrá veces que dudarás si usar o usar whom. Un truco que te puede ayudar es que si la pregunta la puedes responder con him o her, entonces usarás whom. Y si la puedes contestar con he o she, entonces usarás who. Why significa por qué. Un ejemplo para preguntar, ¿por qué no me ayudas? Diremos, why don't you help me? ¿Quién nos va a gustar esa música? Es la única que no empieza por WH. Y si, un ejemplo para preguntar, ¿cómo me encontraste? Diremos, how did you find me? Recuerda, what significa qué o cuál. When significa cuándo. Where significa dónde. Which significa cuál.
Who significa quién. Whose significa de quién. Whom significa a quién. Why significa por qué. How significa cómo. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? ¿Qué significa ese cuadro? Who painted that picture? Who painted that picture? O sea, who's painted that picture? Y la respuesta correcta es la. Who painted that picture? ¿Cómo dirías? When did they arrive? B. Where did they arrive? C. What did they arrive? La respuesta correcta es A. When did they arrive? ¿Cómo dirías? ¿De quién es este coche? A. Who is that car? B. Whose car is this? O C. Whose is that car? La respuesta correcta es la B. Whose car is this? Y por último, ¿cómo dirías? ¿Cómo lo hiciste? A. What did you do it? B. How did you do it? O C. Which did you do it? Y la respuesta correcta es la B. How did you do it? ¿Tienes ahora más claro cómo formular las WH question? Apaguen sus audios, por favor. Creo que al inicio de clases ya les había indicado el tema de los audios, ¿sí? No me hagan repetirlo por tercera vez, porque recuerden que la tercera vez ya te retiro por no entender. Creo que ustedes entienden, no estoy hablando ni en inglés ni en otro idioma. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno transmite, porque les he vuelto a repetir. Esta clase está siendo grabada y todo lo que me acabas de transmitir va a salir en esa clase. Entonces, mucho cuidado. ¿Sí? Ahora, para los que han ingresado tarde, solo se acoplan. Por favor, no me estén interrumpiendo la clase diciendo a mí, llegué tarde por tal motivo. Porque la hora, recuerden que nos gana, ¿sí? No hay ningún, aquí yo no mido si llegaste tarde o porque llegaste tarde, no hay ningún problema. Ahora, para los que tienen problemas de conectividad, de igual manera, por mi parte no puedo hacer mucho. Entonces, el estudiante que me decía, no se ve, es que yo no puedo hacer mucho, es tu conectividad el que está mal. No solo te puedo dar dos recomendaciones. Uno es que puedas salir de clases y volver a ingresar. A veces te cargas sí un poco. Y la otra recomendación es que puedas escuchar lo que pueda darte tu internet. Hay que recordarte que de todas maneras está siendo esto grabado y vas a poder ver este video las veces que desees sin problema de tu conectividad, ¿sí? Es máximo. Entonces, no me estés interrumpiendo diciéndome que no puedes ver por el tema de tu internet, por favor. Bien, entonces, ahora sí, dando estas indicaciones, vamos a dar ahora sí inicio con las clases preguntándoles acerca del video. Ahora sí que se les ha repetido el video. ¿Qué es lo que pueden entender acerca de este video? ¿De qué les hablaba? Del verbo to be. Acerca del verbo to be que nos enseña a ver, Hay que tratar de utilizar el audio solo uno por uno. Ahora, si tú, estudiante, estás con otros sonidos, otros ruidos, por favor no me actives tu audio porque no se te entiende nada. Puedes participar tú por el chat de la plataforma, ¿sí? Bien. Liseña, Lisbeth, ¿querías opinar? Te escucho. Del verbo to be, Miss. Ya, verbo to be. ¿Qué más? ¿Qué más mencionaban en el video? Del verbo principal también, Miss. Verbo principal, ya. ¿Qué más? ¿Alguien más que desee participar? De las preguntas, Miss. Preguntas, excelente. Questions. El video te hablaba acerca de los questions words, ¿sí? Question. Y de las oraciones. Oraciones, claro, son los questions que se crean con oraciones. Bien, gracias. Thank you so much. Vamos a partir desde esta opinión de los questions.
El video nos explicaba cómo formular preguntas con la W y H. Questions WH, ¿sí? ¿A qué se refiere con estas preguntas? Son preguntas frecuentes que en el inglés se utiliza bastante para preguntar con W y H. La única excepción es who, que es con H, ¿no? H, O y W. Pero lo demás siempre va a tener la W y H. Entonces, así solito también tiene sus propios significados. Tú puedes preguntar cómo, dónde, cuál, cuándo, ¿no? Por ejemplo, who, que significa quién. What, te explicaba que tiene dos significados. Significa qué y también significa cuál. Where, significa dónde. When, significa cuándo, ¿no? Entonces, ahora, si tú quieres profundizar, quieres alargar más tus preguntas, también los puedes hacer. Pero así solito también puedes preguntar, pues, ¿no? Vamos a ver más acerca de ellos. Aquí tenemos, tenemos a who, what, where, when, why y which, ¿no? Estas dos últimas que se agregaron, why, que significa por qué, y which, ¿no? Que significa cuál, para escoger, ¿no? Puedes escoger este o este. Es para dar opciones de alternativas. Entonces, estas preguntas, ¿no? Como te digo, puedes preguntarlas así solitas, pero también si quieres ser más específico con tu pregunta, puedes aumentarle este, un complemento para que pueda tener sentido. Por ahí me mencionaban el verbo to be, el to be, y sí, también ingresa para formular las preguntas, pero tiene su regla, pues no solamente es que lo agregas y ya. Sí, tiene una fórmula de cómo generar preguntas. Ahora, te hablaba sobre la excepción de los de las preguntas que empiezan con H, como el how many, el how much, how old, ¿no? Que son preguntas para que tú puedas responder como el how many, ¿cuántos hay? ¿No? El how much, ¿cuánto es? El how, ¿cómo? El how old, ¿cuántos años tienes? ¿No? Entonces, estas excepciones son las únicas. ¿Por qué? Porque no tienen la W, o sea, no les acompañan la W, simplemente inicia con la H, nada más. Pero también sirve para hacer preguntas frecuentes, ¿sí? Son preguntas frecuentes. Ahora, hablemos sobre estos question words, ¿sí? Estos question words, ¿cómo los podemos utilizar y cuándo? Bueno, las preguntas inherentemente siempre se hacen casi a diario, ¿no? Tú siempre te preguntas por dónde estás, qué es lo que estás haciendo, con quién estás, dónde estás, ¿no? Entonces son preguntas frecuentes que uno va haciendo inherentemente. Para ello, les he traído un match como un juego para que ustedes puedan diferenciar y aprender un poquito más sobre estas preguntas, ¿sí? El match trata de unir, recuerden que match significa une, te dice match the question words in the picture, ¿no? Te dice une estas preguntas con las imágenes que tienes al costado, mejor dicho. ¿Con qué pregunta crees que es el adecuado con esta imagen? Por ejemplo, where, ¿con qué imagen lo unirías? ¿Con qué se relaciona? When, ¿con qué imagen lo unirías? How old, ¿con qué imagen lo unirías? What, ¿con qué imagen? Who, ¿con qué imagen? ¿No? Entonces, te voy a dar un minuto a dos minutos máximo para analizar este ejercicio y puedas darme tu respuesta. Recuerden que, ojo, aquí solo es participación, no importa si te equivocas. Lo importante es que estés participando e interactuando conmigo, ¿sí? Dos minutos para analizar y van alzando la mano. Ojo, no me estén activando su audio sin que yo les llame, ¿sí? Alzan la mano y yo los voy llamando uno por uno para escuchar sus alternativas, ¿sí? 2 minutes, students.
Bien, ya van alzando las manos para su participación. Ya pueden estar alzando para poderlos llamar, ¿sí? Bien, Isabel, te escucho. Profesora, el primero es, ¿dónde están los niños? Where, ¿lo unirías con los niños? Claro, ¿dónde están los niños? Ya, perfecto. El segundo es, ¿cuándo es tu cumpleaños? Bueno, ¿cuándo? ¿Con qué imagen lo unes? Con la tortita, Miss, con las velitas. Con las velitas, ya. ¿Alguien más que desee participar aparte de Isabel? Thank you so much, Isabel. ¿Alguien más? Vamos, está realmente sencillo este ejercicio. A ver, Daisy, you. ¿Qué día estamos hoy, Miss? La segunda, con el calendario. How old con el calendario? Este. What, ¿con qué lo unirían? What. Con el polito, Miss. What con el polo, ya. Yeah. Sure. Por último, el último con la isla, con la isla. Con la isla, Miss. Ya, perfecto. Lo primero, como siempre les he indicado, es lo primero que tú tienes que hacer es saber el significado, ¿sí? De estas preguntas para que tú puedas relacionarlas. Where, ¿qué significa? ¿Dónde? ¿Dónde, Miss? ¿Dónde? When, ¿qué significa? ¿Cuándo? 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 How old, ¿qué significa? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienes? ¿Sí? Oh, ¿cuántos años? What significa, hay que recordar que significa qué o cuál. Uno de estos debe tener su significado, qué o cuál. ¿Cuál? ¿Sí? Tiene dos significados, what. Y por último, who. ¿Qué significa who? ¿Quién? ¿A quién, Miss? ¿A quién? ¿Quién, no? Who is, ¿quién es? ¿De quién, quién o quiénes son? ¿De quién o a quién? Entonces, sabiendo este significado, ahora vamos a ver si realmente han hecho bien a unirlo. Vamos, empecemos con where, ¿dónde? Si me pregunta where, ¿dónde? Se refiere al lugar, ¿dónde te encuentras? Where are you from? ¿De dónde eres? Entonces, ¿estaría bien si yo lo uno con los niños? ¿O no, Miss, con la isla? ¿De dónde eres? ¿Te no, Miss, a la isla. Que... En la isla es. Es en la isla, ¿verdad? Entonces aquí la respuesta correcta era la isla. When significa sí, cuándo. ¿Cuándo? Entonces te pregunta cuándo, qué día. Te está preguntando por la fecha. Entonces aquí el calendario. Era calendario. How old te pregunta sobre el calendario. Entonces aquí lo más era la tortita. La tortita.
Watt sí estuvo bien, el que me dijo Polo, porque recuerden que Watt como significa cuál o qué, aquí te puede preguntar de qué color es el polo que tienes puesto, ¿no? Entonces estaba bien Watt con el polito. Y por último, who, ¿quiénes son ellos, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son estos niños? Who is children, ¿no? Entonces así debería haber sido tu respuesta correcta, ¿sí? Entonces, por aquí ya vamos avanzando un poquito el uso de estas preguntas. La siguiente actividad va a ser un poco mucho más fácil, si ya comprendimos la primera, ¿sí? La segunda actividad, lo que te pido es que unas. Ahora tienes la pregunta y su respuesta. Lo que tienes que hacer es unir la pregunta con una respuesta adecuada que tienes al costado. Entonces, te dice, match the question to the answer, ¿no? Une la pregunta con su respuesta. Tienes un minuto, dos minutos máximo para analizar la pregunta y unir con qué respuesta sería la más adecuada. ¿Sí? 2 minutes, students. Bien, students, ya están listos para participar. Ahí veo un estudiante ya con la mano alzada. Mari. La pregunta es, why are you late? ¿Con quién dirían why are you late? ¿Alguien ya tiene su respuesta? Vamos, no importa si se equivocan. Recuerden que aquí estamos para... England, Miss. England. Aquí me dicen con England. Sigamos. La segunda pregunta. What this? ¿Con qué unen what this? Brother. Brother, ya. Where are you from? ¿Con qué lo unirían? Con England, porque está hablando de un lugar. Ya. Acá me dicen que where are you from? Debe ser con England. Y mis,
Tailand. Con la tercera, Miss. Miss, and where are you from? Debe estar con England. Mira, aquí tenemos dos respuestas. Ya, sigamos. When is your birthday? ¿Con qué lo unen? Con la última, Miss. Ya. La primera era con la tercera, Miss. Hablen uno por uno, pues. Por ejemplo, Kwai Are You Late era con Igmits y Trae. How old is Fai? ¿Con qué unimos? Es con los 15 años, con la última, profesora. No. Con el último, aquí hay dos alternativas, igual. Esto me dicen que también debe estar aquí. Y por último, who is he? Con el tercero. I miss my friend. Sí, miss. Sí, miss. Thank you so much. Apaguen sus micrófonos, por favor, gracias. Bien, como les he indicado, primero tú tienes que saber qué dice, ¿sí? ¿Qué dice la pregunta para que tú puedas más o menos guiarte, ¿ya? La primera pregunta te dice, why are you late? ¿Por qué estás llegando tarde? Entonces tienes que buscar una respuesta que te diga el por qué ha llegado tarde, ¿no? Y una de ellas te dice, I miss my train. Yo perdí el tren. Entonces. La tercera, miss. Uh-huh. Entonces aquí la respuesta correcta era el tercer ejercicio, ¿no? I miss my train. Yo perdí el tren. Sigamos. La segunda pregunta te dice, what this? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Te dice, ¿no? Entonces, aquí debe haber una alternativa que te diga, ¿qué es? Y te dice, no, it is a gift for mom. Esto es un regalo para mamá. Entonces, la alternativa correcta aquí era esto. It is a gift for mom, ¿no? Esto es un regalo para mamá. La tercera pregunta te decía, where are you from? Aquí sí se retractaron y lo cambiaron, ¿no? ¿De dónde eres? De Inglaterra, England, ¿no? Te está dando el lugar de dónde es. Este de aquí también, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Un 15 de junio, perfecto. Y aquí el how old is fine, ¿no? Aquí quisieron poner lo mismo, pero no. Esta pregunta te dice, ¿cuántos años tiene Fai? Y arriba te dice, she's 11, ella tiene 11 años. Entonces, solo tenías que haber marcado aquí, she's 11. Y por último te queda uno, pues no, uno con uno es obviamente que este va a ser la respuesta. Who is he? ¿Quién es él? He is my brother. Él es mi hermano. Estas eran las alternativas correctas para este ejercicio, ¿sí? Entonces, como les vuelvo a reiterar, hay que tener mucho cuidado cuando leemos las preguntas y la respuesta adecuada para ellas, ¿sí? Bien, pasemos a la siguiente actividad. Bien, por último tenemos esta actividad de question words, ¿sí? Donde tienes la pregunta, lo único que tú tienes que agregar es las preguntas que acabamos de aprender. Who, where, who, how, when, why, why. ¿Sí? Lo único que tienes que hacer es agregar aquí. Escoger una de ellas que tenga concordancia para que esa pregunta pueda tener sentido. Simplemente escoges la adecuada. Por ejemplo, el primero, is the day today? What? What, miss? ¿Están seguros? What? Profesora, which? ¿Dónde dice? La 5 es H-O-W. Estamos en el número 1, no en el número 5. Empecemos desde arriba.
Which Miss? La pregunta dice, is the day today, ¿no? Una cita hoy día. Cuando alguien tiene una cita, la pregunta sería, ¿con quién tienes o con quién es la cita de hoy? ¿No? ¿Quién? Entonces, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Who, ¿no? Who. Are you today? Are you, ¿qué significa? Today. 25 por 5. Where, miss? Where? 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 Where, ¿dónde estás tú ya? Where, ¿dónde está usted el día de hoy? Ya, where. Esta pregunta, el número 3, es el más conocido y el más fácil. Your name. What? What is your name, ¿no? La pregunta más conocida o más frecuente, ¿cuál es tu nombre? Sigamos. Are you from? ¿Cómo pregunto de dónde eres? Where are you from? Where are you from? ¿Cómo se pregunta la edad? Old are you? Wom. H-O-W. How old are you? ¿Sí? What's your? Is your birthday? ¿Con qué pregunto cuándo es tu cumpleaños? When, miss, when. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Is she? ¿Cómo pregunto is she? ¿Quién es ella? Who? Who. ¿Quién es ella? ¿Por qué estás feliz? ¿Cómo digo por qué estás feliz? Why are you happy? ¿Cómo digo de quién es este pincel? Wow, miss. ¿De quién es este pincel? Wow. Whose o whose? ¿Esto? ¿Whose? ¿Ese o el otro que es who nada más, sin ese? H-W-O. Vos, con este, con doble H y yo. Me dicen así. ¿Whose o who? Whose pencil is this? Y tenemos, is your song fourth? ¿Cuál es tu canción? Which? W-H... I-C-H. ¿Cuál me dicen? What. Which. Pero aquí en las alternativas no hay which. Aquí es cuál. Recuerden, la pregunta what tiene dos significados. Significa tanto que como cuál. ¿Sí? Entonces aquí era what. Your song, ¿no? ¿Cuál es tu canción? Hay que recordar que what significa cuál también, ¿sí? ¿Cuál? Bien, entonces, más o menos así estamos aprendiendo un poquito el uso de las preguntas,
¿no? De las preguntas W y H. W y H hay que tener en cuenta que es muy importante saber el significado de cada uno de ellos para no poder confundirnos mucho o tener, ¿no? Alguna equivocación acerca de ellos, ¿sí? La siguiente semana voy a profundizar más un poquito este tema y no solo ellos, sino también que voy a, voy a resolver su práctica que tienen en su libro digital con ustedes aquí en vivo. Si alguno de ustedes ya lo ha ido resolviendo, va a poder comparar qué tanto ha sido su avance, va a poder corroborar si lo ha hecho bien o tiene algunos errores y lo va a poder corregir conmigo en vivo, ¿sí? Por ahora, que tenga un buen fin de semana y también un buen inicio de semana y ya nos estaremos viendo la siguiente semana, ¿sí? Goodbye, goodbye me. Bye, teacher. Bye, bye, students, bye, bye. Goodbye.